Buen día, vamos a comenzar. Buen día para todos y todas. Mi nombre es Estela Eisenberg, soy profesora y doctora de esta casa que hoy nos recibe. Es un gusto para mí estar en esta mesa junto a Silvia Amigo, psicoanalista, miembro AME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autora de numerosos libros. Clínica de los fracasos del fantasma, paradojas clínicas de la vida y la muerte, la autorización del sexo, entre otros varios textos, dado que es una escritora muy prolífica en el campo del psicoanálisis. Es miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y tiene numerosos artículos publicados tanto en nuestro país como en Europa. Nos acompaña también Enrique Tenenbaum, que practica el psicoanálisis en Buenos Aires. Es miembro y actual director de TRILCE, Buenos Aires, Institución de Psicoanálisis. Es autor también muy prolífico de Lacan, El Nudo, Poesía y Psicoanálisis, y otros libros en coautoría, y diversos trabajos publicados en el país y en el exterior. Y tenemos el honor de recibir nuestro invitado del Ecuador, Iván Sandoval Carrión, médico psiquiatra, psicoanalista, miembro de la Asociación Abecedario Freud-Lacan de Quito, miembro AME de la Asociación Lacaniana Internacional, docente de posgrados en la maestría de psicoanálisis clínica, psicopatología y psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y del posgrado de especialización en psiquiatría de la Universidad Central del Ecuador. También es columnista del diario El Universo de Guayaquil. Voy a presentar el tema con ustedes y luego cederé la palabra a nuestros invitados. Primero quiero decir que extraño nuestros congresos presenciales, en estos momentos también extraños, y ese afecto nostálgico seguramente esté presente en el título de esta mesa. Cuando pensé el tema para convocarlos fue en abril. Interrogantes al dispositivo, contingencias de la actualidad, sin imaginar que llegaríamos hoy a continuar con una modalidad de encuentro virtual, de modo que creo que el tema continúa vigente con mayor vigor y como charlábamos hace un ratito con los invitados, ventajas es que podemos encontrarnos aún con psicoanalistas en distintas partes del mundo, que sin esta herramienta no sería posible. Entonces, contingencias de la actualidad, pero también debiera afirmar que no hay actualidad sin contingencia. Solo restringimos en esta oportunidad el término a esta cuarentena que nos toca vivir en principio, pero podríamos situar otras contingencias. Simplemente recortamos o recorto esta. Cierta tensión entre nuestra presencia virtual presencial y nuestra presencia virtual nos lleva inexorablemente a diversas preguntas, en donde al menos están presentes para mí, en un primer abordaje, un trípode entre el dispositivo analítico, el cuerpo y la tecnología. Nuevamente señalo que hago una selección de términos, pueden ser perfectamente otros. Aunque los aborde por separado, pienso que ahí hay ahí un ensamble o un ensamblaje en sus diferencias. Entonces quisiera por un momento desagregar el ensamblaje para abrir interrogantes. ¿A qué podemos considerar dispositivo analítico? Puedo nombrar algunas piezas de ese ensamble, por ejemplo, el algoritmo de la transferencia que Lacan propone en 1967 como instalación de la transferencia, a partir de un significante que puede ser cualquiera. Vemos ahí que una contingencia abre el juego. Podemos también pensar el dispositivo como los discursos del seminario 17, una estructura necesaria que excede con mucho a la palabra más o menos siempre ocasional, no importa cuáles sean las letras que se pongan, elegidas entre los matemas lacanianos, S1, S2, S barrado y A, con tal de que escriban esta cadena de cuatro lugares,
cuyas relaciones son constantes. Se puede colocar un término cualquiera y el resto se acomoda en el orden que hemos establecido. A cada uno de estos lugares Lacan les da una función, un valor determinado. O sea que será diferente que uno de estos términos esté en un lugar o en otro lugar. Tendrán una función completamente distinta. Y aunque vayan agregando, aunque vaya agregando Lacan algunos valores nuevos, los nombre de distinta manera a estos lugares establecidos, hay un lugar que no se mueve. El único lugar que no cambia es el de la verdad. Sus matemas rotan, los lugares reciben distintos nombres, el de la verdad persiste, lo cual podría hacernos preguntar cuál es el lugar de la verdad en el discurso psicoanalítico. Pero no solo sitúan lugares, sino también sitúan un momento, lo cual podemos incluir en el campo de la contingencia. Es decir, un lugar y una dimensión temporal. Esta fórmula, nos dice Lacan, sitúa un momento en el preciso instante en que interviene el S1 en el campo ya constituido por los otros significantes. Al intervenir sobre otro sistema, surge el sujeto barrado. Ese sujeto que hemos llamado así en tanto dividido. Y de ese trayecto surge, como una pérdida, lo que se lee como objeto A. Entonces, la emergencia del sujeto en el dispositivo es un acontecimiento que se produce. No creo que podamos pensar el cuerpo ausente de ese artefacto discursivo, sino producido e imbricado en él. La tensión entre el cuerpo virtual y algo que no se deja echar el guante en esa especularidad virtual, en todo caso, es con lo que siempre trabajamos, con ese cuerpo que incluso fue por el que se inició el psicoanálisis. Un cuerpo afectado por las palabras, siempre más o menos ocasionales, que no podremos ubicarlas de entrada, y sin embargo constituyen ese cuerpo hablante, y su presencia da cuenta de la vigencia y actualidad del impacto del cruce entre el cuerpo y el decir. Entonces, ¿cómo pensar las diferencias entre el cuerpo que se hace presente a través de un gadget, y ese cuerpo que se manifiesta ante nosotros, incluida nuestra apariencia corporal y tangible? En lo que respecta a la tecnología, y recuerdo que solo estoy desmontando lo que considero piezas ensambladas, Lacan, siempre visionario, nos avisa que el discurso de la ciencia ha engendrado todo tipo de instrumentos que hay que calificar de gadget. ¿Qué es un gadget? Un producto científico, tecnológico, instrumento, artefacto, dispositivo, herramienta, mecanismo. De ahora en adelante, nos dice, y mucho más de lo que creen, todos ustedes son sujetos de instrumentos que, del microscopio a la radiotelevisión, se han convertido en elementos de su existencia. Hoy podríamos agregar una lista enorme más. En la actualidad, nos dice Lacan, no pueden siquiera medir su alcance, pero no por ello dejan de formar parte de lo que llamé el discurso científico, en tanto un discurso, nos agrega Lacan, es lo que determina una forma de vínculo social. Aletósfera es la palabra que Lacan inventa, entre atmósfera, estratosfera y aletheia, para designar ese espacio en donde las ondas de la ciencia van rodeando la Tierra, lugar ocupado por ondas hertzianas u otras. Las ondas hertzianas son impulsos de energía electromagnética capaces de viajar por el espacio vacío, alejándose indefinidamente, sin necesidad de ningún soporte material, como viaja nuestra voz, como es hoy el caso, donde la voz e incluso nuestra imagen circulan por ondas vía el gadget, sin que la ciencia, sin embargo, pueda decir nada respecto de la voz y la imagen en tanto humano. Aletósfera, entre aletheia, vocablo griego retomado por Heidegger,
que se traduce como verdad, también incluye Lacan el neologismo de letosa, con el que nombra a los gadgets. El leteo para los griegos era el río del olvido. De allí que las letosas sean un nombre del olvido del ser. Entonces, aletheia, develamiento, letos, olvido, ocultamiento del ser. Pero en psicoanálisis el ser es falta en ser, con lo cual las letosas juegan con su ocultamiento y desocultamiento del ser. Es decir, juegan con la castración. Entonces, esa relación de tensión paradojal que nos lleva a introducir el gadget en el dispositivo analítico, incluye el cuerpo, lo desaloja, o hay otras opciones no excluyentes. Los que me escucharon en algunos otros espacios saben que me interesa pensar en algo que circula, anda dando vuelta entre nosotros. Una variable no antinómica, en algún sentido, que transforma al cuerpo y también, tal vez, al dispositivo analítico. Los artefactos y prolongadores de nuestros cuerpos no son una novedad. Podríamos considerar a los autómatas griegos perfeccionados en su punto cúlmine, como da muestra el cuento de Hoffman, El Arenero, donde Daniel se enamora de su doble autómata, hecha con sus propios ojos, antecedente de lo que serán las prótesis que permiten, por ejemplo, a los soldados mutilados volver a engranarse en la maquinaria de la industria, antecedente de los robots, ya sea auxiliares o devastadores de los humanos, antecedente de los cyborgs y de apéndices y prolongadores de nuestro cuerpo. No necesariamente como el postizo, sino un miembro supuesto al cuerpo propio, que da la apariencia de dejar de ser una prótesis. Hasta la idea de prescindir del cuerpo sin que por ello esté ausente. Siempre hubo en la ficción, en el arte mayor o menor, la idea de la intervención cualquiera sea sobre el cuerpo. Desde El hombre invisible de H.G. Wells hasta las más actuales, por ejemplo, El anhelo de ser cableado, la posibilidad de ausentarse del cuerpo, de transformarlo y, como decíamos, de prolongarlo. En la actualidad ya no está en discusión la oposición entre lo humano, la naturaleza y la máquina, ni tampoco está vigente la añeja idea del cuerpo humano como máquina, sino la idea de un continuum con lo tecnológico. Me resulta muy interesante, y creo que es un tema para investigar, la no oposición entre el cuerpo y lo tecno que hoy atravesamos. Cuando tengo la oportunidad, invito a leer algunas producciones por fuera del campo del psicoanálisis que invitan a la discusión. Pongo de ejemplo, para el que le interese, la idea de lo poshumano de Rossi Braidotti, una idea no naturalista de la materia viva, un mundo en el que no podemos separar la forma naturaleza de la mediación tecnológica. Esto implica que la materia, para Rossi Braidotti, no está dialécticamente opuesta a la cultura ni a la mediación tecnológica, sino que es contigua a ellas. También cito a Donna Haraway, tiene un texto sobre, que su título es Ciencias, Cyborgs y Mujeres. Un cyborg es una criatura híbrida compuesta de organismo, de máquina. Los cyborgs son entes híbridos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, compuestos en primer término de humanos o de otras criaturas orgánicas de alta tecnología, sistemas de información controlados ergonómicamente. Les recuerdo que el término ergonómico, cosa que nosotros solemos pedir cuando necesitamos atender en nuestros sillones, que tengan forma ergonómica, que nos resulten adaptables a nuestro cuerpo, ¿no? El término ergonomía proviene de un vocablo griego y hace referencia al estudio de los datos biológicos y tecnológicos que permiten la adaptación entre el hombre y las máquinas o los objetos. No hace falta estar en sintonía con estas líneas de pensamiento, pero creo interesante producir intercambios disciplinares, ya que por más ciencia ficción que esto parezca, como decía Charcot, no deja de existir.
Bueno, simplemente este comentario. Abro entonces nuestra mesa a los invitados y vamos a escuchar en principio a Silvia Amigo. Silvia, te cedo la palabra, te escuchamos. Muchas gracias a todos, en principio a Estela, Liliana Patri, a la cátedra, no, no es una cátedra, a la Facultad de Psicología que me ha invitado a hablar en este coloquio y con los compañeros tan respetados, con Iván, al que conoceré hoy, estoy conociendo hoy, y Enrique, que ya lo conozco desde hace tiempo. En principio, bueno, celebro las palabras de Estela en el sentido de alguna apuesta que suelo hacer con la gente, mis colegas o la gente que estudia conmigo, les apuesto dónde Lacan dijo que la ciencia fortuye el sujeto y les digo que no lo apuesten porque es una apuesta injusta, voy a ganar, jamás lo dijo. Lo que sí dijo Lacan es que el discurso totalizante de la ciencia crea al sujeto como sujeto antinómico. La ciencia siempre fue bienvenida, tanto por Freud como por Lacan. Y sin ella no podríamos estar en contacto hoy a través de lo que acaba de hablar Estela, los surcos de la letósfera, ¿no? Son las letosas que en el discurso de la ciencia, como ella lo marcó muy bien, como Estela lo marcó muy bien, son esas sustancias, ¿sí? Hechas para olvidar, letein, la verdad aletheia de nuestro deseo. Así que el problema ahí es la totalización del discurso científico. Bien, recordemos que el psicoanálisis con Lacan ha dicho siempre que el análisis opera sobre el mismo sujeto que la ciencia crea. Solamente que el psicoanálisis se ocupa del sujeto ahí donde a la ciencia, el sujeto, con su error en la cuenta, el error en la cuenta que produce su goce, le molesta. Es decir, el goce del sujeto arruina la elegancia matemática de la ciencia. De eso se ocupa el psicoanálisis, de lo que la ciencia no puede abarcar y más bien trata como una sustancia antinómica y molesta. Entonces, en principio, celebro que a través de los surcos de la letósfera estemos conectados y yo creo que cierta virtualidad llegó para quedarse. Mucha gente del exterior va a poder contactarse con nosotros, los psicoanalistas, y con mucha otra gente, hay congresos de todo tipo que se están haciendo por estos surcos de la letósfera. Y también voy a tratar de señalar qué no sucede si no está el cuerpo presente en tres dimensiones. O sea, estoy celebrando los surcos de la letósfera y estoy deplorando la falta del encuentro cuerpo a cuerpo. Pero voy a hacer un par de reflexiones en la extensión y en la intención, o sea, del psicoanálisis en la extensión, con todos los recaudos que creo que un psicoanalista tiene que tener cuando se ocupa de lo que los psicoanalistas llamamos psicoanálisis en extensión, es decir, el psicoanálisis en la ciudad, el psicoanálisis en la polis, ¿no? Entonces voy a comentar la contingencia que en la extensión y en la intención ha impuesto la pandemia. Como dijo bien Estela, la contingencia es parte del discurso del psicoanálisis, es parte del psicoanálisis mismo. El dispositivo analítico, el interrogatorio, es interrogando al dispositivo analítico, es el título de la mesa. El dispositivo analítico se tiene que adaptar a la estructura del paciente y de la época, no la época adaptarse al dispositivo analítico, ¿no? No es un lecho de Procusto, con lo cual el psicoanálisis siempre tiene que ver qué hace con la contingencia. Bueno, en principio, entonces, para fines de diciembre del 2019 nos enteramos de esta variedad del coronavirus, el virus corona. Hablábamos antes de empezar la mesa, acá habemos algunos médicos. El coronavirus es un virus causante del resfrío común, es un rinovirus absolutamente conocido, pero esta variedad, la COVID-19, es una variedad de altísima patogenicidad y de altísimo poder de reproducción. Como saben, es un virus, es un parásito intracelular. Ni siquiera se sabe si es un organismo vivo, es decir, no puede vivir fuera de la parasitación de células humanas. Esta altísima patogenicidad ha producido, y la cuestión, bueno, de los surcos de la letósfera, que incluyen los aviones, los jets,
hicieron que llegara muy rápidamente a todo el planeta. Entonces, si vemos un poco la etimología, la palabra pandemia se compone de pan, que en griego quiere decir todo, aproximadamente, panóptico, panamericana, pangermánico, pan lo que quieran, pan quiere decir todo, y también en lengua griega, todo el tiempo, esperemos que no sea todo el tiempo, y demos quiere decir población, es decir, que la pandemia pone al planeta entero en situación de alta vulnerabilidad, ¿sí? De altísima vulnerabilidad, lo que produce pánico, que es otra palabra que tiene que ver con la raíz pan. Pan es el dios del cual viene el vocablo todo, ¿sí? Que es el dios al que se le adjudica el pueblo griego, un todo del goce. Un todo del goce que puede ser de cualquier índole sobre sus elegidos. Puede ser de goce sexual, puede ser de goce de aniquilación, de muerte, ¿sí? En la mitología griega, cuando se acercaba el dios Pan, las ninfas y los efebos corrían despavoridos, huían despavoridos porque sabían que no podían hacer nada contra lo que a él, al dios del todo goce, se le ocurriera. Entonces, hay que ver qué puede pasar. En principio lo diría en la extensión, con todos los recaudos que yo creo que un psicoanalista tiene que tener cuando habla en la extensión, o sea, en la polis, para no sacar los pies del plato freudiano. Es decir, un analista, en tanto analista, en tanto ciudadano, puede adscribir a la causa que quiera, pero en tanto ciudadano, un analista no puede tomar partido faccioso, partido por un grupo electoral cuando haya elecciones, no debiera hacerlo. Pero sí puede ver algunas cosas, puede decir algunas cosas, y luego en la intención desalentar algunas respuestas a la población cuando hay, como en esta población, en esta situación, hay un micrófono abierto, pareciera, ¿no? Puede desalentar algunas respuestas que son típicas y problemáticas. Bueno, lo primero que podría decir es que si se trata de una pandemia, es decir, de una situación universal, ya tenemos un problema para el psicoanálisis, porque justamente el psicoanálisis se prohíbe a sí mismo, con muy buenas razones, dar respuestas universales. El psicoanálisis no da respuestas universales, sino singulares, caso por caso y uno por uno. Eso no le impide al psicoanálisis hacer algunas reflexiones sobre una cierta tendencia, ¿sí? Una tendencia humana a actuar en situación de pánico. En situación de pánico, lo han dicho Freud, y lo han dicho todos los buenos psicoanalistas, no solamente Freud y Lacan, hay una tendencia humana en situación de pánico a llamar al padre, a que nos proteja, ¿sí? Una tendencia humana a ponerse en manos de alguien que nos dé una solución, ¿sí? Entonces, Lacan se ha ocupado, realmente los trabajos sobre lógica que tienen que ver con el logos es palabra, o sea, en la medida en que una especie de mamífero superior empieza a hablar, empieza a ser automáticamente a la vez poesía, ¿sí? Es palabra creadora, y a la vez lógica, ¿sí? A la vez lógica. Entonces, una de las cosas, ¿sí? que Lacan ha refutado, y muy bien refutado, es, por ejemplo, el silogismo aristotélico inicial, que es todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates por lo tanto es mortal. Diciendo que en cuanto un singular se interpone en una universal, la perfora. Y porque Sócrates justamente no murió por ser mortal. Sócrates murió porque no quiso resignar su dignidad ante los amos griegos que le prohibían decir su palabra. Bien, entonces, en cuanto un singular, un nombre propio es un singular, ni siquiera es un particular, que es una parte del... ¿sí? Interviene, perfora la universalidad. Bien. Entonces, el psicoanálisis no puede, en tanto se ocupa de singulares, dar una respuesta universal. Y sin embargo, ¿sí? Hay escritos de Freud,
que creo que tienen una vigencia, yo diría que pavorosa, en este momento, que podríamos, de los que podríamos sacar provecho. Uno es psicología de las masas y análisis del yo. Ahí Freud comenta la situación en la que se encontraban los alemanes, ¿sí?, sin nombrar ni una sola vez a Hitler, ni una sola vez al Partido Nacional Socialista, por lo cual su trabajo sobre las masas tiene un alcance hasta el día de la fecha para describir los efectos de manada, donde un pueblo asustado, el alemán, humillado por el Tratado de Versalles, aplastado por la hiperinflación, con una marginalidad creciente, ¿sí?, en pánico, llama al padre. Y es escuchado. Y si llega el caporal, el cabo, yo había puesto sargento en mi texto inicial sobre esto, y no, me dicen, ni era ni siquiera el sargento, era un cabo, que es Hitler, ¿sí? Y el pueblo alemán, en medio de el pánico, se entrega al patrocinio de lo que Lacan va a llamar Dios oscuro. Entonces, si bien hay líderes que en momentos de gran detrés del pueblo, de gran problema, hay líderes como Gandhi, como Mandela, como Roosevelt, como Churchill, según el arco ideológico que quieran elegir, me da lo mismo, que pueden deponerse en cuanto lograron ordenar un poco, se deponen a sí mismos, es bastante raro. En general, cuando se llama a un padre que nos ampare y nos castigue, lo que vamos a lograr es que baje de los cielos un Dios oscuro, no un ángel protector. Entonces, si el analista tiene en cuenta esto, y si tomamos el ejemplo de Freud, que como judío, en peligro absolutamente real de ser atrapado y ser muerto en los campos, no nombra ni una sola vez a Hitler ni al Partido Nacional Socialista, que así nos abstenemos de nuestros goces, de las preferencias políticas, cuales sean que tengamos, podemos sí, aplicando algo de esto en la intención, desalentar la llamada a lo que Freud y Lacan llamaron la cara, comillas, patológica de la neurosis, no la cara estructural, que la llamaron la religión del padre. ¿Sí? Desalentar el infantilismo de ponerse en manos, sea de un líder, ¿sí?, o sea de una institución. Por ejemplo, quienes se ponen en manos, suponen que el Estado es una institución protectora, olvidan que el Estado está regido por actores humanos, que tienen sus voces propios. O quienes suponen que las leyes automáticas del mercado, ¿sí?, nos van a llevar a buen puerto, olvidan que el mercado también está regulado por actores humanos. Entonces, básicamente, ¿qué alentamos los psicoanalistas? Alentamos que en las contingencias, como las que hablaba Estela, traumáticas y panicosas, cada uno encuentre los recursos para arreglárselas en la situación de la que se trate. ¿Sí? Que intentemos no apelar al llamado al padre, porque fuera de la infancia y adolescencia, el llamado al padre trae más que al padre bondadoso, al Dios oscuro, al Dios oscuro. Entonces, ni líderes ni instituciones que nos amparen. ¿Sí? Entonces, como decía mi querido Mustafa Safwan, que murió hace muy poquito, Safwan murió el 7 de noviembre, y realmente era una persona a la que yo quise mucho, y me honró con su, no diría amistad, porque era un hombre que era más bien un maestro, pero organizé sus venidas a Buenos Aires y siempre decía que es mejor sacar partido de la ignorancia que pretender taponarla con un saber cuando no se está en el momento de llegar a tener un saber. Creo que los analistas, en relación a esta contingencia de la pandemia, estamos apenitas entre el instante de ver y el tiempo de comprender. Creo que no estamos en el momento de concluir. Y que sería muy importante que subrayemos que podemos adelantar apenas las cosas que nos deja adelantar este momento de comprender, en que estamos en tiempo de comprender. Entonces,
esta situación, y creo que es una situación muy parecida, si bien la situación de Hitler es incomparable, porque bueno, el genocidio de un pueblo entero, no lo logró, obviamente, pero el intento era liquidar, la Endlösung era la solución final a la presencia del pueblo judío sobre el planeta Tierra. O sea, eso tiene una dimensión verdaderamente aterradora. Pero esta situación donde todo el planeta, pandemia, está en peligro, es una de las situaciones en que el analista tiene que poder intentar lograr que el sujeto encuentre sus recursos para lidiar con lo traumático. El pueblo griego, para la palabra todos, tiene dos palabras, pan y olos. ¿Sí? Pan remite más bien a la totalidad, por ejemplo, de la población, y olos al entero del ser, como decía Estela. Porque además, muchas de las soluciones que proponen en los arcos ideológicos extremos, ¿sí?, que olos, o sea, todo el ser, todo el sujeto, se entregue o bien al patrocinio de un Estado que durante 9 meses hace un confinamiento, o bien a la inmunidad de rebaño y que no haya ningún tipo de cuidado, ni el barbijo, ni el lavado y demás. O sea que no solo el sujeto está, todos los sujetos, pan, en una, bajo una orden, sino que olos, el sujeto tiene que obedecer ese tipo de consigna, porque si no, aparece como un rebelde que quiere contagiar. O sea, hay entonces una cosa que yo creo que le toca al analista, que es no volver a llamar a la vieja figura forjada por Darwin, el padre de la horda, en circunstancias así. Bien, otro texto inmenso de Lacan sobre cultura es el malestar en la cultura, donde Lacan pone 3 fuentes de malestar. La naturaleza y sus fuerzas desatadas, frente a las cuales, frente a un huracán, podemos hacer muy poquito. El virus pertenece a la naturaleza, porque los ácidos nucleicos que hacen a la patogenicidad del virus, los ADN o ARN virus, este es un ARN virus, son series de ácidos nucleicos, ¿sí?, vienen de la naturaleza. Luego pone como fuente de malestar el cuerpo propio, prometido a la decadencia y a la muerte. Y bueno, y este virus pone en peligro el cuerpo propio, ¿sí?, por el que profesamos una adoración narcisista. Y el prójimo, la tercera fuente de malestar, del cual viene o un auxilio extraordinario o el peor de los enemigos. Y este virus viene del prójimo, porque es un virus transportado inicialmente, es un zoovirus, inicialmente pareciera transportado por murciélagos, es un bad virus, ¿sí? Hay teorías conspirativas que dicen que es un invento de laboratorio, nunca, no sé si nunca, en este momento no lo sabremos, pero en principio ahora contagia el prójimo. Entonces, aún el prójimo que más amamos se transforma en un enemigo potencial, o sea que el virus viene de las 3 fuentes del malestar en la cultura. Bien. Entonces, volviendo a la intención, esas reflexiones en la extensión, hechas con todo el cuidado que un analista tiene que tener, insisto, para no sacar los pies del plato freudiano, pueden ser una guía en el sentido de que el sujeto encuentre sus recursos para lidiar con la situación panicosa, ¿sí?, traumática. Y en la intención, sabemos que el virus está, sabemos muy poco, hay muy pocos elementos simbólicos, muy pocos elementos de saber sobre este virus, sabemos que es un ARN virus de una sola cadena, hay vacunas en exploración, ninguna está aprobada, están aprobados los ensayos sobre humanos, a eso se refieren los diarios cuando hablan de aprobado, aprobada es la fase 3, ensayos sobre humanos voluntarios, no está aprobado su uso general, ¿sí? Hay muy poquitos elementos simbólicos, por ende, sobre esta cuestión real, prolifera el imaginario como siempre que hay pocos elementos simbólicos, es decir, imágenes de entierros colectivos, apilamiento de féretros,
muertes, terapias intensivas atestadas, etc. Hay también una ciudad fantasmal, gente con barbijos, con máscaras, y por lo menos en el inicio del confinamiento, algo de lo que habló muchísimo Lacan, que es el grito, cómo se recorta en el fondo del silencio, en una ciudad muda, una ciudad en un silencio que le gritaba, el grito de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad bulliciosa, ese silencio era un silencio que tenía el grito de la muerte. ¿Sí? Hace poco Alejandra Ruiz me acercó un texto que escribió sobre el cuadro de Munch, y claro, no es casual que durante la pandemia haya habido tantísimos escritos sobre el cuadro de Munch, donde hay un hombre, ustedes lo recuerdan el cuadro, un hombre con la boca abierta, ¿sí?, y las manos tomándose la cara, en un grito de espanto que obviamente es inaudible, es áfono, es una pintura de un sonido, ¿sí?, donde la pregunta de los críticos de arte, si es de adentro del sujeto o de afuera, es irrelevante para un analista, porque la voz siempre viene de adentro y de afuera, ¿sí?, siempre está haciendo esos circuitos de botella de Klein, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa con los dispositivos? O sea, hablando, vuelvo a lo que puntuó muy bien Estela, yo decía que los pacientes, el dispositivo no tiene que obligar al paciente que se adapte al dispositivo diseñado por Freud exclusivamente para neurosis de transferencia adulta, ¿sí? Siempre armamos el dispositivo de acuerdo a lo que sucede y a quien nos consulta. Nadie pondría un niño de 3 años en un diván a asociar libremente, ¿sí? Ni pondría un adolescente de 13 años en un diván tampoco a asociar libremente, ¿sí? No, hace que el dispositivo se adapte al paciente y no el paciente al dispositivo. En este momento trabajamos en estos dispositivos electrónicos. Realmente es mucho mejor que no trabajar en absoluto con el paciente, es mucho mejor para el paciente, pero hay algunas cosas que no suceden si esto se prolongara sine die, si se prolongara en el tiempo. ¿Qué es lo que le añade el 3D, las tres dimensiones, a las 2D? A las dos dimensiones, el plano en que estamos en este momento todos nosotros, por ejemplo, y en el que en general estamos atendiendo a nuestros pacientes. Personalmente creo que el psicoanálisis ha creado obviamente muchas cosas, puso en el mundo muchas entidades que no existían. Una es la pulsión. La pulsión era una noción, drive en inglés. El gran problema de la escuela inglesa, que Estela dirige muy bien, la cátedra de escuela inglesa, es yo creo que el gran malentendido es haber traducido drive por instinct. Cuando en inglés existe la palabra drive, que es, si uno habla con un angloparlante en una sala, en una casa, en una cena, y hablan de impulso sexual, nadie dice sexual instinct. Todo el mundo dice sexual drive en una mesa de una casa. No estoy diciendo gente culta que sabe mucho. El impulso sexual es sexual drive, ¿sí? Y si uno maneja un auto de caja automática, la 3D es free drive, es el impulso del auto para salir hacia el espacio. Entonces, hay algo extraño en esa traducción que no logro comprender muy bien, pero bueno. Hay algo entonces de la pulsión como eco en el cuerpo, del que habló también Estela, eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Un decir no es solamente fónico. Un decir es también una forma de mirar, es una forma de tomar, de dar la mano, o de dar un beso, o de recibir, tocar ligeramente el brazo de un paciente al entrar. Hay algo muy especial en la geografía que inventó el psicoanálisis. Hay una geografía específica del psicoanálisis. La escena de un diván donde una persona no mira al analista que está detrás, sino que mira hacia el espacio, o sea, mira su propia Schauplatz, su propia otra escena. Es decir, el paciente que mira su otra escena y el analista detrás es una geografía particular. Y
consultorio, un psicoanalista, jamás está acondicionado de una forma casual. No conozco ningún psicoanalista que tenga acondicionado su espacio de una forma casual. Entonces, este recorte donde yo veo a cada uno de ustedes es un recorte que no me permite ver la geografía tan particular de la escena analítica. No estoy diciendo con esto que no sirva, ¿eh? Estoy diciendo que es mejor esto que tenerlo que no tenerlo. Pero se va a perder esa geografía, que es también un decir. Es decir, el acondicionamiento del consultorio es un decir analítico, no es una casualidad. Y la forma en que el cuerpo de un paciente se mueve en el espacio, se traslada, cómo mira, cómo saluda, cómo da la mano o cómo da un beso, es también una letra que en algún momento el analista va a poder leer, no digo que inmediatamente, y eso está perdido en la atención de usted. Claramente, casi todos los que estamos aquí reunidos hoy, ya atendíamos pacientes en otras geografías, pacientes del exterior, yo pacientes del exterior hace mucho que atiendo, pero sí, o del interior del país, pero había una escansión entre sesiones 2D y sesiones 3D. Entonces creo que hay algo de ese eco en el cuerpo, del hecho que hay un decir que no se va a producir en la escena 2D, en la escena que de todas maneras celebro, de todas maneras celebro. Bueno, para finalizar, un par de nociones sobre biopolítica. Sobre biopolítica. Cuando Freud escribió su tratado sobre las masas y el horror que pueden causar entre parlantes, por supuesto Freud no conocía la posibilidad que hoy se conoce de que se controlen todos los movimientos de un sujeto. Se sabe perfectamente bien que, por ejemplo, en China se sabe qué consume un sujeto, qué libros lee, cuántas veces se movió en subte, cuántas veces se movió en tren. Es decir, digo, biopolítico es el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Se puede vigilar, ¿sí? La vigilancia biopolítica es, en este momento alcanza, ¿sí?, a la posibilidad de saber qué hace un sujeto en cada momento, impidiendo la intimidad del goce. Sí, hay algo a lo que tenemos derecho y tiene que ver con eso que Lacan llamó das Ding, esa, la cosa extima, esa intimidad, ¿sí?, personal, donde nuestros goces no tienen por qué ser controlados. ¿Sí? Mientras no infrinjan la ley, son nuestro derecho. Bueno, cuando Freud escribió su tratado sobre las masas y el poder que se llama totalitario, que tiene que ver con el control de todo, ¿sí?, y holos, todo lo que hace el cuerpo de cada ciudadano, desconocía el poder panóptico, volvemos a pan, el poder de panóptico de las potencias, de ver todo lo que hace el ciudadano. Y la expropiación de la extimidad de su dasding, de su intimidad más preciada. El que inicia, como me lo hizo saber hace poco Nora, cuando yo hablaba de Giorgio Agamben, Nora Sigal, aquí presente, me hizo saber que había iniciado sus estudios sobre biopolítica Michel Foucault, cosa que le agradezco porque es absolutamente cierto, el que tenía sus goces privados, a los que tenía derecho de tener, porque eran goces entre adultos y consensuados. Giorgio Agamben, a mí me sorprendió cuando comenzó la pandemia lo preclaro que había sido Giorgio Agamben en su Homo Sacer, El poder soberano y la nuda vida. ¿Qué es la nuda vida de Giorgio Agamben? Es lo que nos queda cuando nos quitaron toda vida social. Nos queda la posibilidad de seguir vivos somáticamente. Entonces, lo primero que hace Giorgio Agamben, 15 o 20 años antes de la pandemia, dice, hay una falsa opción, es Agamben 20 años de la pandemia, hay una falsa opción entre soma, cuerpo, y oikonos, economía. Dice, eso no es verdad. Soma y oikonos, salud física y economía, están del mismo lado, porque la economía está para mantener viva a la gente. La verdadera oposición del pueblo, que el pueblo griego presenta, porque es el pueblo que forjó la democracia, es
soma y oikonos por un lado, y bios por el otro. Bios, para los griegos, es la vida en sociedad, la vida política, la vida de juntarse, de comer, de compartir el banquete, la comensalidad. Esa es la vida, ¿sí? Y yo les diría que si nos llegamos a dejar poner en patrocinio de algún dios oscuro, vamos a perder bios, vamos a perder la extimidad, el patrimonio sobre nuestra extimia, sobre nuestros voces más íntimos. Y que, si bien es una tendencia de la posmodernidad, el control biopolítico, esta pandemia nos pone en posición de estar muy cerca de esa expropiación de datos. Bueno, muchísimas gracias. Los dejo continuar. Muchas gracias, Silvia, por tu exposición. Damos espacio ahora a escuchar a Enrique Tenenbaum. Luego vamos a cerrar estoy impactada por las palabras de Silvia. Entonces, vamos a cerrar con nuestro invitado de lujo, que nos visita desde el exterior gracias a estos surcos, y luego, si hay, necesitamos hacer el espacio para preguntas, pueden escribirnos vía chat y las hacemos después, y si no, también abrimos los micrófonos. Enrique, te cedo la palabra, te escuchamos. Gracias, Estela. Bueno, buenos días a todos, un gusto estar aquí, es decir, allí. El año pasado tuve la ocasión de estar en vivo en la facultad. Este año será de esta manera. Cuando Estela me contacta en abril, fue en abril, como digo, y me preguntó cómo quería que me presentara, bueno, hay algo que tiene que ver con el momento. En abril yo dije que era director de Buenos Aires, ahora hubo cambio de comisión directiva, así que no soy más director de Buenos Aires, ese es un cambio en la época. Pero además me preguntó si estaba bien que me presentara como doctor. Yo le dije que no, porque no tengo un doctorado. Y me parece que en la universidad el término doctor tiene un peso muy importante. Y que, por otra parte, si alguien se presenta como doctor, se espera que hable como doctor. Bueno, espero que en relación al curso de psicoanálisis. Ahora, lo que ocurrió, para mi sorpresa, es que apareció junto a mi nombre dos letras, MD, que no sé qué quieren decir. Puede ser que sea Medical Doctor, me dijo alguien. No tengo idea de qué quiere decir. Pero bueno, me parece interesante esto de el agregado de dos letras al nombre propio. Solo algo del nombre propio y de cómo el nombre propio agujería el real. Y no sé qué función tienen esas letras respecto a esta función de agujereamiento. Pero bueno. Ahora sí, después de escuchar la Silvia, podría, en lugar de leer lo que escribí, improvisar algunas cuestiones sobre varios temas que tocó, que me parece que son muy importantes de seguir conversando sobre ellos. Por ejemplo, el tema del peligro real. Me dicen que se corta. Bueno, no sé qué puedo hacer con eso. Bueno, voy a seguir hablando, ¿no? Se escucha y te vamos avisando. Bueno, ok. Me acerco el micrófono entonces, a ver si así está mejor. Bueno, una de las cuestiones que tocó Silvia que me parece muy importante es lo del peligro real, cuando se refería a Freud en la época del nazismo y que pese al peligro real se abstuvo de nombrar ni partidos políticos ni nombres propios. Me parece muy importante eso. Y recuerdo respecto de del peligro real la discusión o la controversia entre Lacan y Sajanach respecto de la neutralidad del analista, que Sajanach planteaba que el analista debe abandonar su neutralidad cuando de lo que se trata es de abordar algo de lo real de la vida o de la historia de un paciente, no de la fantasía. Me parece que es un tema
muy importante hoy por hoy respecto a los del peligro real. Y también, siguiendo con el tema, claro, convocar a los padres siempre es convocar a los dioses oscuros, porque nunca se sabe qué clase de padre va a aparecer ahí. Del porvenir de la ilusión, de una ilusión, el texto de Freud respecto de convocar a un padre, ¿no?, en el lugar de subrogado de un dios, a lo que plantea Lacan en el 74, hay un paso, porque Lacan plantea no el porvenir de una ilusión, sino dice que el síntoma va a depender del porvenir de lo real. Y con eso estamos. Hay un porvenir de lo real inimaginado, ni por Freud ni por Lacan, pero Lacan imaginó que había un real que podía poner en jaque a toda la humanidad y hasta destruirla. Esto lo dice en 1974. ¿Era un profeta? No, supo leer, supo leer. Bueno, entonces ahora voy a leer lo que escribí para hoy. Le puse un título, Derivas de la transferencia en la pandemia 2020. Voy a poner los anteojos para leer. ¿Puedes repetir el ¿Se está título, escuchando bien? Por favor, ¿puedes repetir el título? Derivas de la transferencia en la pandemia 2020. Hace varios años, a partir de la insistencia de un analizante que se había radicado en otro país, por lo que era imposible proseguir con las sesiones presenciales, término que en ese entonces no tenía el mismo sentido que hoy en la lengua corriente, comencé con una práctica que durante este año último podría decirse que fue la norma. Después de los primeros intercambios de correos, le sugerí que las sesiones fueran telefónicas, a lo que se negó, puesto que prefería escribir a la vieja usanza. Yo creí que no iba a ser posible proseguir así un análisis, hasta que contó un sueño. Ella entraba a un museo y todos los cuadros estaban apoyados en el piso. Cuando ella había emigrado, yo acababa de mudar mi consultorio y en el consultorio nuevo todavía no había colgado los cuadros que tenía, que permanecían apoyados contra una pared sobre el piso. Entendí que la transferencia continuaba su trabajo. Yo no tenía razones para interrumpirlo, ni tampoco tenía derecho, porque la transferencia, me parece importante decirlo, compromete a ambas partes, pero solo una de ellas puede renunciar sin causa a seguir analizándola. Lacan sostuvo que en las entrevistas preliminares se trata de la confrontación de los cuerpos y que cuando la transferencia se instala ya no se trata más de eso. Y esa es la forma lógica del pasaje al diván. Ya no se confrontan los cuerpos. La instalación de la transferencia indica que en ese lazo social lo que sucede es obra del acto del decir. Lo que se intercambian son palabras. Y no se satisface la pulsión en acto sobre el cuerpo del otro. Esto es, no se come, no se caga, no se coge, no se mata, efectivamente, realmente. Freud llamó a eso abstinencia y la puso a cuenta de no brindar satisfacciones sustitutivas que hicieran obstáculo a la marcha de los análisis. En efecto, el amor de transferencia es como cualquier otro amor. La diferencia es que no se lo vive, se analiza. Y eso vale para cualquier objeto pulsional de la demanda en juego que se sostenga en las fantasías transferenciales. Lo que analizante y analista intercambian son solo palabras. Así precisamente culmina la primera entrevista de Freud con el hombre de las ratas, anunciándole que él, Freud, no tenía ninguna inclinación a la crueldad, dando lugar a que el tormento de las ratas se lo analice y no se lo viva, no se lo realice.
Si el entonces analizante tiene la suficiente confianza en el analista, acá me dicen que desactive la imagen, a ver si se escucha mejor, lo voy a intentar. Al fin de cuentas, lo que intercambiamos son palabras. Bien. Entonces, si el entonces analizante tiene la suficiente confianza en que el analista sostendrá la cura en abstinencia, el análisis puede comenzar. Y puede continuar aunque los cuerpos no estén reunidos bajo el mismo techo. Es verdad que los amores a distancia, sostenidos por el viejo formato carta o por los medios remotos más desarrollados de los que hoy disponemos, dicen que si el amor no se realiza, no se consuma, ese amor tendrá una fecha de vencimiento, a menos que se trate de un amor cortés. En cuanto al análisis, cabe la pregunta de si seguirá la misma deriva. Freud aconsejaba suspender las sesiones si algo impedía su prosecución habitual, como una enfermedad o una intervención quirúrgica. En su época, recordemos, se practicaban 6 sesiones semanales durante un tiempo breve. Por otra parte, se exigía también al paciente una estricta abstinencia, que no tomara decisiones en su vida hasta que el análisis concluyera, lo cual iba también en la vía de restringir satisfacciones sustitutivas. Esto hoy sería inviable, dado que los análisis se practican con otra frecuencia, duran años, y nadie aceptaría semejante restricción, precisamente en una época en la que la aceleración del tiempo, en los tiempos que corren, la lógica del mercado y el empuje al consumo parece que obligan a tomar decisiones permanentemente. Lacan señaló que la prisa lógica es parte indisociable del acto. Hoy suele escucharse que si el analizante no hace ningún cambio en su vida, ese análisis no funciona. Quizás esto sea como pasa con los directores técnicos de los equipos de fútbol. Si no hay logros, no se renueva el contrato. Pero la transferencia se sostiene en otra temporalidad que la de los logros. Véase, si no, el amor sostenido por Diego Maradona, más de 2 décadas después de lograr sus últimos trofeos. Por lo tanto, hay que distinguir la prisa lógica del apuro o de la pronta satisfacción, que no son de la lógica del sujeto, sino de la fuga a la salud o de las necesidades del mercado. Hace varios meses que la mayoría de los análisis continúan en forma remota, al menos en mi ciudad, Buenos Aires, y seguirá probablemente así mientras no haya una vacuna eficaz en su acción y solidaria en su distribución. Pero sigue el trabajo, con sus diferencias, algunas más notorias que otras, del mismo modo que prosigue la vida, también con diferencias. En estos meses he recibido pedidos de consultas, de entrevistas, y he comenzado a recibirlas con mucha cautela y con prudencia, por el hecho de carecer de aquello que ahora ya no era factible, la confrontación de los cuerpos. Para mi sorpresa, se produjeron ciertos efectos de lo que podría llamarse el inicio de una transferencia analítica. Podría mencionar varios, pero el que tuvo un lugar homólogo al de aquel sueño con los cuadros en el piso, fue el que, en un momento de su decir, del hipotético otro lado de la pantalla, quien me hablaba se detuvo de golpe y me preguntó: ¿puedo relatarle un sueño que tuve anoche? Algo del cuerpo se había jugado en ese detenimiento del decir, algo de la presencia del analista en relación con una formación del inconsciente se había producido, instalando una pregunta sobre la transferencia misma en juego, y sobre si desde mi lugar en la conversación yo autorizaba el juego de la transferencia, porque ese juego es lo único que un analista autoriza en tanto que tal. Ante mi respuesta por lo del sueño, sí, claro, ¿por qué no?, él aclaró
que se le presentó, casi que se le impuso la pregunta: ¿a quién le interesan los sueños de un viejo? Declarando así la instalación de la transferencia amorosa por la vía del pudor. Por cierto que resta la pregunta acerca del desarrollo y de los finales de análisis cuando no media la presencia real de los cuerpos bajo el mismo techo. ¿Será posible la liquidación de la transferencia? ¿O solamente asistiremos a análisis infinitos o diluciones o desvanecimientos de la transferencia? El primer caso que yo conozco de una dilución de la transferencia en caso de no poder proseguir el análisis bajo el mismo techo, fue el análisis de Alejandra Pizarnik con Leon Ostrov, cuyo desarrollo final está en el libro justamente de las cartas entre Pizarnik y Ostrov. Durante estos meses sostuve en Trilce, Buenos Aires, un seminario grabado y emitido en forma remota, de acuerdo con los tiempos que corren, subido a uno de los canales de las redes actuales y que sigue ahí, y que se proseguía con foros de debate en vivo en plataformas digitales. O sea, se subía un video con una exposición y días después se debatía. En ese espacio interrogamos los efectos de esta práctica, que no es nueva, sino que hoy, o al menos durante buena parte del año, fue la única practicable. La marcha del siglo, el impacto de los medios masivos llamados de comunicación, y ahora la redefinición de las redes sociales, en las que cada clic de un mouse resulta un bit de información, un dato para una unidad de negocios. Ustedes seguramente han visto el dilema de las redes sociales, donde esto es mostrado de una manera muy cruda. Bueno, esto nos conduce a un mundo en el que el autismo social es uno de sus productos, y la tecnología 5G promete realizar la consumación definitiva de estos autismos en la sociedad. Yo suelo contraponer desde hace un tiempo el autismo en la sociedad al malestar en la cultura. Esta contraposición habilita, para mí, nuevas preguntas sobre la clínica que llevamos adelante, que no, ya que no es la misma la clínica del malestar que la clínica del autismo. Posiblemente este nuevo ciberanálisis constituya el fin del psicoanálisis, sea su certificado de defunción, o quizás por el contrario, sea su puesta en sintonía con el siglo. No lo sabemos. Lo que es seguro es que nos obliga a reconsiderar los fundamentos de nuestra práctica y los conceptos con los que la teorizamos, puesto que toda vez que un nuevo real, eso del porvenir de lo real, toda vez que un nuevo real nos pone a prueba, exige un trabajo con el cuerpo, en particular con el cuerpo de la lengua, como nos lo muestran los adolescentes con sus metamorfosis en el cuerpo. Necesitan trabajar esas metamorfosis del cuerpo orgánico en el cuerpo de la lengua. Toda vez que un nuevo real irrumpe, fuerza a la lengua como órgano afectado por ese real, fuerza a trabajarla, incorporando ese real, o no, en las series y constelaciones de significación de las que dispone. Mientras eso no se realiza, ese real no tiene nombre. Esto que está pasando no tiene nombre, escuchamos habitualmente. Lo innombrable es un nombre de lo real. Decir que eso no tiene nombre es nombrar la imposibilidad de nombrarlo. Pandemia, decimos. Silvia se explayó largamente sobre la etimología de la palabra. Decimos pandemia y lo hacemos entrar en la lengua, ese real, y en la historia de las pestes, los libros de las pestes. Camus estaría chocho con el éxito de su libro. O hablamos del pandemonium, otra fantasmagoría que se nos ocurra. Algunos intentan hacer entrar este nuevo real en la serie de sucesos históricos conocidos. Y entonces se habla desde teorías de conspiración hasta la incidencia de un Dios que castiga por doquier.
castiga tanto la promiscuidad como el neoliberalismo, según quien le rece. Algunos predicen que será el fin del capitalismo, otros que será un paso más hacia el libre mercado, otros hacia la implicación de los estados de bienestar en la salud de la población. Algunos dicen que el estado de excepción se instalará de modo global. Otros, en cambio, sostienen que este nuevo real producirá una nueva conciencia comunitaria. En fin, como aprecian, ante la angustia por lo desconocido, inabordable, intratable, silencioso, invisible, toda reacción será defensiva. Efectivamente, por ahora, solamente podemos pensar en defendernos. Incluso una vacuna es apenas defensiva. ¿No es esta una lucha entre contrincantes recíprocos y entre el amo y el esclavo? El virus puede llevar a la muerte al organismo que parasita para reproducirse. Pero nuestra ciencia apenas puede llegar a evitar que se reproduzca. No puede matarlo, ya que el virus no se trata exactamente de un organismo viviente. Es una secuencia real de reproducción o de modificación de la vida, pero que no tiene vida propia. Si cada nuevo real exige un trabajo con la lengua, con la fantasmagoría, con la historia, ¿cómo no afectaría al sujeto de nuestra práctica y a los fundamentos de la práctica misma, es decir, a la teoría? Bien, no me voy a referir a los dispositivos, que es el título de la mesa, sino a lo que entiendo que es su fundamento, o uno de sus fundamentos, el modo y las condiciones de circulación de la palabra. Si en algún momento sostuve que la subjetividad de la época, un sintagma que deploro, pero bueno, como lo dijo Lacan y para muchos los representa, yo sostuve en algún tiempo que la subjetividad de la época se sitúa en cómo se dicen las cosas. Ahora, quiero abordar lo real de la realidad en la que vivimos, que sería la subjetividad de la época, según cómo se dan las posibilidades de circulación de la palabra. Cuando Lacan, para nombrar a un prócer que todos admiramos, hay que nombrarlo, ¿no? Cuando Lacan fue impedido de presentarse como didacta de Internacional en la IPA, su respuesta fue llevar su enseñanza a otro sitio y a otro lugar. A otro sitio en el sentido real de geolocalización, como se diría hoy, y a otro lugar como término simbólico. Su palabra, más precisamente su habla y su decir, debieron cambiar de sede y de circuitos de circulación. Se nota en estos términos la centralidad supuesta, el circuito, el círculo de seguidores, el círculo de influencia, el círculo íntimo, el que no estaba enterado de la nueva sede en la que hablaría Lacan, no iba a poder escucharlo. En esa época, el sitio solía coincidir con un centro, como aún hasta hace muy poco tiempo suelen nombrarse algunas sedes comunitarias, centro cívico, centro comercial, centro de la ciudad. Pero la palabra, cuando es una palabra comprometida con la existencia del inconsciente, no es una palabra que se aloja en relación con un centro. El psicoanálisis no centra, descentra. La idea misma de centro o de epicentro ha estallado a partir de la irrupción de la pandemia y del aislamiento social que impuso. Hoy las líneas de fuerza de la circulación de la palabra dependen de las redes de Internet, y vean las dificultades a veces para que se transmitan en esos surcos de la letósfera. Son redes que no tienen centro, que son rizomáticas, si queremos tomar el término de Deleuze. Redes que se encienden o se apagan al ritmo de funcionamiento de los programas tipo Zoom. Lacan dijo en Caracas que tenía su práctica en 5 Rue de Lille, en París. Yo me presentaba hasta hace poco tiempo atrás diciendo que practicaba el psicoanálisis en Buenos Aires. Hoy no tiene el mismo sentido una afirmación semejante. Hoy las coordenadas de nuestra práctica son también
algunas direcciones IP y códigos de acceso a plataformas de Internet. Se trata en el análisis de la función del habla y del decir. ¿Cómo ha afectado esta actualidad viral a la práctica del habla cuando su escucha está forzosamente mediatizada por la transmisión de datos, separada así doblemente del cuerpo viviente que la emite y que la pronuncia? ¿Cómo afecta los inicios de análisis, la prosecución de los análisis, los finales de análisis? De lo primero y lo segundo ya podemos dar testimonio. De lo tercero aún no tenemos noticias, pero podemos adelantar que estamos trabajando con la experiencia y los testimonios que comenzamos a disponer en la conceptualización de la transferencia y sus derivas cuando los análisis no se pueden sostener en forma llamada presencial y se realizan de forma remota, término que a mi entender es más ajustado que virtual. Quizás el año que viene, si las cosas marchan bien, podremos tener algunas respuestas para esta tercera pregunta y conversarlas en vivo, ojalá que bajo el mismo techo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora sí, pasamos la palabra a nuestro invitado, Iván Sandoval Carrión. Te escuchamos, Iván. Muchas gracias. Gracias, Estela, por la invitación. Gracias a la Facultad de Psicología de la UBA. Gracias a Nora Siegel por haber propuesto mi nombre para este evento. Un gusto estar con ustedes, Estela, Silvia, Enrique, a quien conocí hace varios años acá en Quito. Enrique estuvo acá dando un seminario hace aproximadamente 10 años sobre el nudo Borromeo y la clínica de los nudos. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, por un lado me siento muy honrado y afortunado de estar acá, y al mismo tiempo afortunado de poder decir algo después de las exposiciones de ustedes, que han abierto una serie de temas que quizás pueden articularse con lo que yo voy a compartir. Cuando hace 2 o 3 meses Nora y Estela me invitaron, yo me interrogué qué podría decir sobre este tema. Interrogaciones al dispositivo analítico, contingencias de la actualidad. Y lo que se me ocurrió es que quizás podría decir algo de lo que ha sido mi experiencia clínica, mi trabajo durante estos 8 meses, y qué es lo que yo he observado, tal vez como algo muy particular o notorio durante este periodo. Y bueno, hay algo muy especial. Previamente, antes de la pandemia, yo ya había tenido alguna experiencia trabajando por conferencias, por telesesiones con pacientes analizantes con los que previamente habíamos tenido un periodo de sesiones acá en Quito. Y luego ellos viajaron para establecerse en otras ciudades, en otros países y en otros continentes. Entonces no tuve muchos problemas en adaptarme a esta nueva modalidad de trabajo. Y desde entonces, desde marzo, he estado trabajando de esta manera. Pensando acerca de lo que ha sido esta experiencia, hay algo que me ha llamado significativamente la atención. Y es el hecho de que los analizantes están trayendo, a propósito de lo que decía Enrique, con mucha frecuencia están trayendo sueños, más que lo habitual o más que antes. Y no solamente sueños, sino de los llamados sueños típicos, de aquellos que Freud escribió en la interpretación de los sueños. Esto me ha puesto en la perspectiva de trabajar sobre eso
y eso coincide además con el hecho de que en la maestría de la Católica, en la materia que estamos siguiendo en este momento, dictando en este momento, estamos trabajando, leyendo la interpretación de los sueños, de algunos pasajes de la interpretación de los sueños. Y entonces observo esta mayor frecuencia de los sueños, de traer los sueños a las sesiones, y los llamados por Freud sueños típicos. Encuentro también como un fenómeno muy significativo la mayor frecuencia o recurrencia de quejas somáticas, más que antes, más que lo que yo he considerado habitual. Quejas somáticas diversas, y algo que para mí ha constituido un hallazgo que va más allá de la mera queja somática, es el hecho de trastornos conversivos, síntomas conversivos. Y entonces se me ha hecho muy significativo esto que dijo Silvia hace un momento: mantener los pies en el plato de Freud y ubicarme en Freud, o volver a Freud, o el flashback a Freud 1895-1900, en relación con el tema de los trastornos conversivos y las somatizaciones, respecto a las cuales me parece que hay una pequeña diferencia. Y los encuentro asociados. Recordemos que cuando Freud habla de los sueños típicos, él en primera instancia pensaba o creía que eran presentes o estaban presentes en sujetos de todas las sociedades y culturas, y él proponía una lectura más o menos universal para ellos, o por lo menos para algunos de ellos. Freud además constataba, o él creía, que eran sueños que no suscitaban mayores asociaciones en el soñante, y entonces ahí cabía esa interpretación general que él proponía para estos sueños. Durante esta época yo los he observado, y he observado que los sueños típicos están adaptados a la pandemia, están adaptados a las circunstancias de la pandemia. Sueños típicos up to date, actualizados a las circunstancias actuales. Y para ello yo voy a proponer tres viñetas clínicas que me parecen articulables con lo que los colegas acá han propuesto en relación con el sueño de turbación por la desnudez y el sueño del examen y síntomas conversivos y somatizaciones a propósito de estos sueños que han concurrido en los mismos sujetos. En la viñeta número uno, anticipando que todo este material es más o menos del último semestre, las tres personas son personas que no habían estado antes en terapia o en análisis, vienen por primera vez, y en el curso del análisis hablan de los sueños, y antes de ellos ya habían tenido un problema conversivo. En el primer caso es un varón de 28 años de edad, casado hace 2 años, cuya esposa ha estado encinta por primera vez y que hace pocas semanas ha perdido su embarazo a las 8 semanas, ¿sí? Entonces está muy afectado, muy abrumado por esa pérdida, y además se siente presionado porque empezó un nuevo trabajo en estos tiempos de la pandemia, un trabajo excesivamente exigente, con presiones laborales y económicas muy importantes. Entonces, este joven presenta un sueño al que yo he llamado en primera instancia
el sueño de la mascarilla o el sueño del tapabocas. Acá no decimos barbijo, acá decimos principalmente mascarilla y secundariamente tapabocas. El sueño es el siguiente. Este joven entra a un lugar donde hay una fiesta, una reunión social, y el momento que ha ingresado a este lugar lleno de gente desconocida, como dice Freud, en el sueño de la desnudez, él se da cuenta de que no tiene una mascarilla. Él es el único que no tiene mascarilla. Todos están con mascarilla excepto él. Y entonces se siente muy angustiado, no puede salir del recinto, pero los demás parecen no percatarse de eso o no darle importancia al hecho de que él no tiene una mascarilla. Intenta cubrirse apresuradamente así, con el brazo, y no puede, todo eso falla. Y a medida que él camina por ahí, se da cuenta de que algunos de los asistentes a la fiesta, tampoco tienen mascarilla. Y sin embargo, parece no importarles aquello. ¿Ya? Más o menos por esos mismos días o semanas, y todo esto luego de la pérdida del embarazo, este joven presenta un problema de salud. Se trata de una inflamación en el testículo derecho. El testículo derecho aparece ligeramente hinchado, doloroso, y entonces va donde el urólogo. Se le hacen todos los exámenes. No hay una infección bacteriana. Todo está bien. En ese punto siempre cabe la hipótesis de la infección viral. Debe ser algún virus. Le dan unos analgésicos, antiinflamatorios, un antibiótico. Y con eso mejora rápidamente. Con todo esto, él, agobiado por todo esto, trabaja estos dos asuntos, el sueño y su epididimitis, es una inflamación del epidídimo derecho. Y entonces, en relación con el sueño, él dice algo que va más allá de la lectura que originalmente tuvo Freud. Recordemos que Freud articulaba el sueño de turbación por la desnudez, al cual él no le daba siempre una presentación única. La desnudez no era necesariamente total, podía ser parcial o podía referirse específicamente a un rasgo, a un aspecto, como para los militares no llevar la gorra o el sable, para las enfermeras no llevar la cofia y en este caso no llevar la mascarilla, ¿sí? Y entonces este joven empieza a hablar de esto y hay algo que va más allá de la lectura de Freud. Recordemos que Freud relacionaba este sueño con ese placer infantil de la exhibición ante los adultos. Pero en este caso hay algo que va más allá y es el hecho de que este joven, por las circunstancias que está viviendo, por las expectativas familiares en la familia extendida que había suscitado el embarazo, pues se siente más o menos en el centro, en el foco de la atención, se siente agobiado, se siente muy presionado, ¿sí? Y bueno, hablando de su epididimitis y del hecho de que parece no haber una causalidad muy orgánica muy definida, finalmente llega a una idea o a una conclusión. La voy a decir primero en argentino y luego en ecuatoriano. Todo esto que él ha estado viviendo en esta última época
le ha hinchado las pelotas. ¿Sí? Lo voy a decir en ecuatoriano. Acá tenemos expresiones propias que dan cuenta de diversos afectos o posiciones subjetivas de diverso tipo y que tienen que ver con el huevo, esto es, con el testículo. Una expresión que usamos acá es al huevo, caer al huevo. Caer al huevo como para designar algo que es antipático, pesado, desagradable, incómodo, oprobioso. Y otra expresión que usamos acá es la expresión del ahuevado. El ahuevado designa el intimidado, el asustado. Y entonces esto da cuenta de la situación que está viviendo este joven en este momento. Por un lado, el foco de las atenciones y las expectativas de las familias extendidas de ambos lados. Y por otro lado, absolutamente presionado por aquello que él está viviendo. Y algo más que a mí se me ha ocurrido, ¿sí? Pues la experiencia y la vivencia de haber perdido este embarazo resultó muy penosa, obviamente, y muy dolorosa para la pareja. Una pareja muy amorosa, muy querida y muy solidaria. ¿En qué medida esta somatización es una somatización solidaria, voy a proponerla así, a la pérdida de su esposa, que él ha vivido solidariamente? ¿Sí? Una segunda historia, ¿sí? Es una variante del sueño del tapabocas. Esta es una mujer de 50 años de edad que no ha tenido antes terapia, análisis, y que viene porque está en un proceso de divorcio, un proceso muy complicado en el que ella se siente maltratada porque el esposo del que ella se está divorciando pretende imponerle condiciones que ella cree que tiene que aceptar, a las que cree que tiene que someterse por el bienestar de sus hijos, dos hijos, ¿sí? Esta señora viene a la consulta por crisis de ansiedad, como dicen en el discurso psiquiátrico, ansiedad generalizada, ¿sí? Ansiedad generalizada que en la mayoría de los episodios, más allá de la sensación penosa de expectativa, culmina en una dificultad para tragar. Ella siente que no puede tragar, no puede tragar la saliva, no puede comer. Y además, una especie de trismo, es decir, un espasmo acá, en los músculos maxilares de la masticación que la mantienen así inmovilizada. Y como efecto de lo cual ella no puede hablar. Esto le dura varios minutos. Es algo muy desagradable. Y al parecer se alivia cuando el hijo que estudia medicina le pone una inyección de Neurobión. El Neurobión acá es un preparado complejo de vitamina B que se supone que es bueno para los nervios, tanto en el sentido metafórico como en el sentido supuestamente fisiológico. Y entonces la mujer se alivia con esto, que más bien es un placebo, ¿no? Entonces viene esta señora con este cuadro y en determinado momento ya del trabajo, tiene lo que yo llamaría el sueño del tapabocas al revés. Esta mujer se refiere a este
artificio como tapabocas, no como mascarilla. En este caso, el sueño del tapabocas, al revés, tiene una particularidad que lo hace distinto del sueño típico de Freud. En este sueño, un sueño único, esta mujer está en una reunión familiar con los hijos, con el esposo, con otros miembros de la familia, y ella es la única que tiene tapabocas. Todos los demás están comiendo, ríen, hablan, dicen lo que quieren. Ella tiene mucha angustia porque no puede hablar, no puede decir. Y el momento que quiere decir algo es un balbuceo. Nadie le entiende y nadie le hace caso. ¿Sí? Entonces, este trabajo con el sueño del tapabocas al revés le toma varias sesiones y está vinculado a la situación que vive esta mujer. Aún no poder decir como algo histórico, constante dentro de su vida y como algo determinante dentro de su vida y su relación conyugal. ¿Por qué no puede decir, según ella? Porque tiene que aceptar esas condiciones para que precautelar el beneficio, el futuro de sus hijos, condiciones humillantes, condiciones oprobiosas, según ella, ¿sí? Pero además, ha tenido que tragarse todo eso, empezando por su orgullo, ya que el marido ha sido un don Juan toda la vida y la ha maltratado, tragarse su orgullo y no poder decir, ¿sí? Y entonces, estos dos síntomas, el primero, este de no poder tragar, un clásico, ¿sí? El famoso y querido y recordado globo histérico, que está en todos los textos, ¿sí? El globo histérico, el no poder tragar, porque mucho se ha tragado, y el no poder decir. En la medida que ella puede empezar a trabajar esto, y puede empezar a decir cosas nuevas y diferentes en las sesiones, es curioso, ¿no? Parece Freud en 1895, estudio sobre la histeria. Estos síntomas conversivos van remitiendo. Desde hace aproximadamente un mes y medio ya no tiene estos síntomas, ni globo histérico ni contractura maxilar. La viñeta número 3. Esta se trata del sueño del examen. Un sueño del examen adaptado a las circunstancias presentes. Es una mujer de 30 años, soltera, trabaja y estudia, y hace más o menos 7 meses, poco después del comienzo de la pandemia, a raíz de una ruptura amorosa con un enamorado que la maltrataba, presenta una parálisis facial. Una parálisis facial de en mi rostro izquierdo, ¿sí? Entonces va donde el neurólogo, le hacen todos los exámenes, empiezan el tratamiento y progresivamente ha ido mejorando. No completamente, pero está casi bien, casi bien. Hace pocas semanas, hace 3 semanas, en una sesión trae lo que Freud llamaba, y me parece, es el sueño del examen. Y lo dice más o menos así. ¿Por qué será, doctor, que durante todo este tiempo he tenido un mismo sueño que se me repite? ¿En qué consiste el sueño? En el momento actual, esta joven
está cursando ya una maestría y está ya preparando la defensa de su tesis por Zoom en la maestría. Pero el sueño que se le repite, más o menos con pequeñas variantes, es que ella vuelve al pregrado de Sociología de la Universidad Católica, y tiene que presentarse ante un tribunal para graduarse de socióloga, cosa que ya hizo hace 4 años, ¿sí? Pero el momento que quiere presentarse al examen, que va a ser por Zoom, ocurren diferentes cosas. Pues se le cae la señal, o no puede conectarse al internet, o ella quiere hablar y está entrecortada. Esto del entrecortado, supongo que es algo que lo estamos viviendo en las sesiones en toda esta época y me parece muy interesante. O no hay corriente eléctrica, en definitiva, no puede conectarse, no puede graduarse. ¿Sí? Entonces, te interrumpo un minuto porque quizás se nos corte la transmisión, así que, o sea, lamentablemente el tiempo es nuestro tirano. Si podés ir redondeando, te agradecemos mucho. Ah, ya, no me había dado cuenta. Sí. Bueno, en definitiva, bueno, esto voy a abreviar con esto. Esto le lleva a esta chica a relacionar el tema con la relación con su padre, una relación extremadamente conflictiva con el padre, y como efecto de lo cual una ambivalencia en la posición que tiene con su deseo. A lo largo de la vida, ella históricamente ha hecho cosas para torpedearse a sí misma en su deseo. Y entonces, en una de las últimas sesiones, ella dice algo luminoso, que le aparece luminoso. Ella dice, vaya, es como esto, dos caras. Una dice sí, una sonríe y la otra no. La otra está muerta. Esta división ante el deseo. Bueno, todo esto me ha planteado toda una serie de interrogaciones respecto al cuerpo. Prefiero dejarlo ahí y más bien pasemos a las preguntas, ¿no? Muchas gracias, Iván, por la presentación. Enrique también, Silvia también. No sé, Miguel, si estás ahí, Miguel Padawar, si tenemos algún tiempo para hacer algunas preguntas. Sí, buen día. Quedan unos 15 minutos antes de que empiece la conferencia central del día, las conferencias, así que quedan unos 5 minutos para intercambio. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces abrimos el espacio para las preguntas. Los escuchamos. O comentarios que quieran realizar, por supuesto. Están preguntando dónde se va a subir la grabación y si existe la posibilidad, bueno, de que suban en algún lugar los escritos de los disertantes. Creo que se va a subir a un canal de YouTube de la facultad, las ponencias y, bueno, los escritos de los disertantes queda a juicio de cada uno de ellos que lo quieran publicar, por supuesto. Sí, con mucho gusto. Estela, me decís a qué dirección lo envío y se los envío con mucho gusto. Gracias, Enrique. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Creo que las exposiciones fueron muy ricas y variadas. Acá me parece que Alicia Dongui está pidiendo la palabra. Ah, ¿cómo no? Alicia, ¿te escuchamos? Desmutate, Alicia. No se escucha. Por eso estoy tratando de desmutearme. No, la verdad que, bueno, agradecerles las exposiciones, la verdad, muy interesantes todas y muy variadas. Vengo escuchando desde hace varios meses situaciones que tienen que ver con el tema pandémico y yo misma estoy trabajando el tema y la verdad que me pareció
muy interesante, sobre todo lo que fueron planteando de una manera u otra, Silvia, amigo, Enrique, Iván, la posibilidad, la cuestión de la temporalidad me parece muy interesante, porque observo en la clínica muchos decires respecto del tiempo, y observo también con mucha sorpresa una cantidad de pacientes que no son precisamente pacientes que ya venían en una transferencia donde uno podría decir que cierta libido estaba, digamos, podía sostener esta situación pandémica a partir de poder tener una transferencia instalada o soportarla mejor, pero lo que noté en pacientes por ahí nuevos es que muchos pacientes les costaba confesar, que en realidad casi buscaban un analista para confesar que se sentían mejor desde la pandemia, porque en ningún lugar podían decir eso. Como que era difícil comentar a algún familiar o a algún amigo, decirles que bueno, que ellos se sentían mucho mejor con la pandemia. Cuestión, bueno, que obviamente era una forma de presentación medio resistencial, pero también no dejé de escuchar esto, digamos, ¿no? Cómo cierto desorden, incertidumbre, atemporalidad, a muchos pacientes los pudo movilizar, me parece, los pudo despertar por ahí de un sueño eterno, digamos. Pero bueno, quería hacer este comentario porque sobre todo en este momento, como decían, es muy difícil cuando está transcurriendo el acontecimiento poder dar cuenta en toda su magnitud de ello. Pero bueno, quería aportar estas cuestiones que aparecieron en la clínica, que me sorprendieron y que han aparecido quizás últimamente, con lo cual... Porque quiebra la idea de lo traumático como universal, que era lo que planteaba Silvia, ¿no? Sí. Digamos, la dimensión de pensar lo traumático. Y además la adaptación también, porque esto pasó en el mes de noviembre. No sé si pasó al principio de la pandemia. Como que la capacidad de adaptación también es muy grande, porque me da la impresión de que quieren hacer un análisis, hay un beneficio secundario en la pandemia para poder presentarse, y por otro lado decir que está todo mejor que antes, como para también eludir un poco lo real, ¿no? Pero bueno, era realmente algo que me sorprendió en el último tiempo de la pandemia, ¿no? Gracias, Alicia. Como tenemos poco tiempo, pasamos, si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. Sí, por supuesto. Que se nos corte de la transmisión. Ah, claro, ya son las 12. Bueno, lo que les propongo, si no hay otra pregunta, es todos tienen nuestros mails, con lo cual hay muchos otros dispositivos, gadgets, con los cuales podemos continuar, no digo trabajando, pero sí poniendo en común algunas ideas y algunos pensamientos. Agradezco enormemente a todos los que se presentan con esta posibilidad de trasladarnos en el tiempo y el espacio sin que los cuerpos se muevan. La ciencia ha creado algo nuevo. Así que, bueno, desde ya les agradezco a todos. Y estamos en contacto. Un aplauso para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.